En realidad nosotros venimos trabajando hace años en un proyecto que es una realidad con el gobierno de la provincia de Córdoba, la Agencia Córdoba de Deporte, en una liga paralela a la liga oficial de fútbol, que es una liga barrial, claro, donde se trabaja con menores hasta 17 años que no tienen posibilidad de jugar en un club. Entonces nosotros habíamos hecho una liga paralela con muchas instituciones sociales, donde nosotros por fin de semana trabajamos de 500 a 700 chicos. De ahí nace el huracán, el primer huracán, que se desprende de la vez que somos una ONG nosotros. Eso es lo que por ahí a muchos les llama la atención. Y bueno, yo soy hincha de Huracán de toda mi vida, y hay chicos que están trabajando con nosotros que se han hecho fan de Huracán, pero mal, ¿no? Y bueno, esto es cumplir el sueño de uno de ellos. Él siempre dijo, yo quiero jugar en un Huracán. Y de ahí nació la idea y la posibilidad de fundar un club que se llame, por supuesto, por sobre todas las cosas, social, ¿no? Porque el fútbol es la excusa para un montón de cosas que por ahí nosotros podemos hacer a través del fútbol. Exacto. Y este Huracán de Luz en tu camino, ¿por qué? ¿Con qué chicos trabajan ustedes? En realidad hay dos nombres acá que se cruzan. Es Huracán de Luz, es una cosa que es el club, y Luz en tu camino en la ONG. Ajá. Eso es así. Nosotros, la verdad que estamos nosotros más que satisfechos, porque nosotros no sabíamos cómo íbamos a juntar los jugadores para jugar. Claro. Y bueno, gracias a Dios, teníamos 60 jugadores en primera y en reserva que tuvimos sin hacer llamado, nada, ¿no? Nos veníamos haciendo un trabajo silencioso después de mitad del año pasado, con los profes, todo, tenemos 5 profes, tenemos técnicos, tenemos todo nosotros. Ya, insisto, al ser la ONG, nosotros tenemos unas becas que nos da la Nación, nosotros podemos subsidiar a los profesores. Entonces nos empezamos a trabajar el año pasado con las categorías más grandes, donde tenés primera masculina, la reserva y la primera femenina. Ajá. Y después las categorías infantiles, son 3. Muy bien. Y bueno, ¿y cómo van a estar solventando los demás gastos con los viajes? ¿Dónde van a jugar? ¿En qué cancha? ¿Cómo va a ser todo, César? Bueno, nosotros firmamos un convenio por este año con el Club Comunicaciones, que Ajá. Es donde el viejo Correo y Telecomunicaciones, que es donde hace de local también San Cayetano. Claro. Ahí, sobre la 005, una manzana atrás. Sí. Bueno, nosotros también, como todos los clubes, tratamos de ver cómo podemos juntar los pesos que nos hace falta. Y bueno, en eso tenemos publicidad de gente comprometida. Nosotros, a diferencia por ahí de otros clubes, que por ahí todos los fines de semana, para que por eso de entrar gasto, venden un pollo o unas empanadas, nosotros hacemos cenas. Sí. Que empiezan a las 9 de la noche. Bueno, hicimos una ahora en febrero que nos fue muy bien, donde fue una cena que empieza a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y bueno, de paso ahí, no es ese individualismo que por ahí existe, nosotros no lo buscamos, entonces por eso hacemos esa cena, para que la gente se conozca, las familias compartan la noche, charle, buscamos eso. La verdad que estamos muy contentos con esto. Bueno, la verdad que también a nosotros nos llena de satisfacción encontrar un club así tan social, que nace y que ojalá que bueno, que ese globo que es Huracán englobe precisamente, parafraseando, a muchos chicos en situación de calle, en situación complicada, y como vos decís, qué mejor que regalarle algo social y deportivo, unirnos como grupo, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso que va más allá del fútbol. No, nosotros los adultos por ahí, para con nuestros hijos, pensamos que por ahí siempre nos van a salvar. Claro. Entonces buscamos el éxito a través de nuestros hijos. Y bueno, hoy día en la sociedad en la cual vivimos es difícil por ahí decir, hoy día tenés que ser una superestrella para ir a un equipo de primera. Sí. Y nosotros siempre tratamos de serles realistas en eso. Entonces nosotros le ves, juegan al fútbol, pero la idea para el año que viene, junto con la Subsecretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Río Cuarto, estamos en un proyecto mucho más, en un emprendimiento grande, donde los chicos van a jugar al fútbol, pero a la vez también van a tener talleres de capacitación para que ellos aprendan un oficio y que por ahí se puedan desenvolver en la vida, además del fútbol.